Las listas de espera son el principal problema del sistema sanitario en todo el Estado. Tres décadas después de la aprobación de la Ley General de Sanidad, el problema se ha agravado en todos los territorios. Tan solo hace un año se han publicado los datos por comunidades autónomas. Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana, comunidades con la sanidad más privatizada, aportan casi la mitad de las personas en espera. Estas vergonzosas demoras implican graves daños potenciales, pudiendo ocurrir que haya pacientes que fallecen antes de ser atendidos. A estos datos debemos añadir la espera que no se cuenta, pues el sistema utiliza diferentes estratagemas para falsear los datos, mediante el retraso planificado en la entrada en la lista, la utilización de baúles donde se retienen las citas de personas que, aun habiendo recibido la indicación del médico, no entran en la lista oficial, e incluso presiones civilinas sobre los médicos para que se demore la indicación. Pero ¿cómo hemos llegado a esta situación? Los recortes introducidos a partir del 2012 han traído consigo una fuerte reducción en el número de trabajadores, camas, inversiones, etc., lo que ha dado lugar a un deterioro generalizado de los hospitales y el resto de centros sanitarios públicos. Curiosamente, desde 2006 se ha producido un importante incremento del gasto sanitario público, 9.888,70 millones un ciento, Pero este dinero no ha mejorado la asistencia, ya que se ha dedicado fundamentalmente a pagar a las empresas privadas que gestionan la sanidad pública y a las multinacionales farmacéuticas, en vez de dedicarse a mejorar el sistema. La progresiva privatización de la sanidad pública provoca un deterioro en la calidad de la asistencia, la exclusión de miles de personas del sistema de salud, además de una precarización laboral del grueso de los trabajadores del sector sanitario. Sin embargo, es posible enfrentar el problema de las listas de espera y reducirlas en gran parte, pero eso exige tomar una serie de medidas de sentido común, pero que colisionarían con intereses particulares que están instaurados con mucha fuerza dentro de la Administración Sanitaria. Muchos quirófanos, alta tecnología diagnóstica, laboratorios y consultas se utilizan generalmente solo por las mañanas, cuando deben ser utilizados como mínimo de ocho a veintiuna horas. En los hospitales, a partir de las quince horas, solamente permanecen médicos de guardia hasta las ocho horas del día siguiente. La instauración de una jornada de tarde de quince a veintidós para actividad ordinaria de los médicos, como ya tiene el resto de las categorías, implica crear empleo, reducir las listas de espera, y evitar el despilfarro que supone que profesionales cuya formación nos ha costado entre 250.000 cincuenta mil y trescientos mil euros emigren a otros países las peonadas horas extras cobradas en determinadas especialidades médicas para operar o hacer actividad por la tarde serían innecesarias ya que habría profesionales con empleos dignos haciéndose trabajo es inconcebible que el sistema sanitario público permita esta doble vinculación ¿Qué empresa automovilística, por ejemplo, permite que sus ingenieros trabajen para la competencia? En el sistema público se ha permitido y ha dado lugar a la corrupción que todos conocemos. Implica la derogación del artículo 90 de la Ley General de Sanidad. Con la disculpa de descargar al sistema público, desde 1986 se ha utilizado este artículo para derivar a los centros privados pacientes rentables, intervenciones sencillas, pruebas diagnósticas, etc mientras en los centros públicos quedan lo complejo y lo no rentable. Además, el seguimiento de las intervenciones y sus complicaciones recae con posterioridad en el sector público, no en quienes han realizado la intervención en la privada. Se produciría un ahorro considerable y una mejora de la calidad de la atención, dado que las intervenciones en centros privados tienen peores resultados, son más caras, aparte de que son realizadas por médicos diferentes de los que han realizado el seguimiento a los pacientes. Establecimiento de garantías y plazos para la atención similares en todo el Estado, independientemente del lugar de residencia. Hay que acabar con las enormes diferencias entre territorios. Para evitar la picaresca de maquillar y retrasar la entrada de los pacientes en la lista de espera, se debe de entregar al paciente en el momento de la indicación algún tipo de documento que permita garantizar la entrada automática en la lista de espera y su seguimiento por parte del paciente. Políticos y gestores ocultan todos los datos sensibles que permiten conocer el funcionamiento real del sistema sanitario y las posibles corruptelas. No es posible acceder a los datos de actividad desagregados por servicios o profesionales indispensables para conocer la utilización eficiente de los recursos. Tampoco es posible acceder a los datos económicos desagregados, al gasto de las compras, al precio de los medicamentos y demás licitaciones. Es imprescindible democratizar el sistema, porque es nuestro, lo pagamos entre todos. Pero estas soluciones no se pueden llevar a cabo sin la movilización de los profesionales y usuarios de la sanidad pública, enfrentando a los políticos que favorecen la privatización directa o indirecta de la sanidad pública. Por eso es importante la integración en la lucha por la defensa de la misma, entendiendo la sanidad como un derecho que forma parte de nuestro patrimonio común.